Hola, buenas noches, Celina. Hola, hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien, gracias a Dios. Ya llegando, en un ratito me conecto con la cámara. Ah, vale, bienvenida. Gracias. Hola, Kenia. Bienvenida. Bueno, buenas noches. Qué gusto el poder saludarles. Gracias por conectarse temprano, ¿verdad? Concepción Marina, Celina Lisset, Kenia. Qué gusto el poder saludarles nuevamente y muy agradecido de que sean muy puntuales, ¿verdad? Es un rasgo muy determinante en una persona. Así que muchas gracias por estar conectados desde temprano. Tenemos buen audio, ¿verdad? ¿Me escuchan? Sí. Sí, ¿verdad? Sí, sí, se le escucha. Sí, se escucha. Gabriela Córdoba, bienvenida. Espero que podamos verle ahora con la cámara, Gabriela. No la hemos visto con la cámara. Mirna Lisset también ya está con nosotros, Celina y Kenia. Ah, ok, ya vi ahí, ya vi a Gabriela. Gracias, Gaby. Buenas noches, bienvenida. Qué gusto el poder tenerles a ustedes puntualmente. Indudablemente vamos a tomar claridad sobre lo que vamos a hablar ahora. Sí, no, no, no hay problema, Gaby. Yo lo entiendo. Eh, Vamos a ver un tema ahora, indudablemente, que nos marca una pauta de lo necesario a lo vital. Y cuando hablamos de lo necesario a lo vital, es que estamos desarrollando una propuesta clara para la toma de decisiones, ¿verdad? Y cuando ayer hablábamos un poco sobre el proceso del mismo, debemos entender que el mismo es una toma de decisión y resolución, ¿verdad? En ese sentido. Creo que en el chat, Mirna. Sí, Mirna, yo recuerdo que sí le tomé asistencia. Si no, íbamos a ver, no se preocupe. No se preocupe, ¿verdad? Lo que pasa es que a veces las personas que están conectadas con la cámara, pues me ayudan un poco a poder tener la interactividad que nos pide, en este caso, INSAFOR, a través de Inglés Corporativo, que en este caso nos brinda este espacio. Indudablemente es crucial siempre recordar que es en la manera de lo posible mantener su cámara encendida, que es parte de lo que INSAFOR nos pide como requisito para poder estar dentro de nuestra clase, en el sentido de que si hay una supervisión, que podamos cumplir con los requisitos que nos piden. Bienvenidas y bienvenidos, ¿verdad? Es un honor el tenerles acá. Este día tendremos una agenda muy, muy, muy apremiada por el hecho de que tendremos un manifiesto de cómo identificar las problemáticas, indudablemente, pero sobre todo la toma de decisiones. La toma de decisiones es algo que de repente nos debería de preocupar, porque las tomas de decisiones traen repercusiones y ahí es donde la problemática se ejerce de una manera quizás inadecuada, cuando ya lo hacemos de manera reactiva y no, en este caso, preventiva. Esta noche haremos el uso de un tema necesario, transversal para nuestras vidas, ¿verdad? La toma de decisiones y la resolución de problemas. En las relaciones interpersonales, estas se vuelven necesarias. Tendremos una conferencia sobre eso. Trataré de llevarles a la cúspide directamente de la toma de decisiones para que podamos entenderlas, precisarlas, asimilarlas, pero sobre todo que podamos poner en perspectiva qué es una toma de decisiones. La toma de decisiones trae consecuencias positivas o negativas y esta nos permite estar dentro del marco de resolver problemas, de resolver un conflicto. El conflicto por sí solo no es malo. El manejo del conflicto es el que a veces no hacemos adecuadamente y eso es lo negativo. Entonces esta noche estaremos trabajando directamente sobre la toma de decisiones, aquellas perspectivas que de repente nos permite establecer un rango vital, imperativo, necesario, crucial, no negociado en el sentido de que hay que tomar decisiones. Una persona que no toma decisiones es una persona que está confinada, literalmente, a un pozo de la desesperanza, a un pozo en donde no puede estar claramente con tranquilidad, no puede haber un proyectivo necesario en la toma de decisiones. Esta noche, entonces, veremos ese rasgo, en esas tres áreas necesarias para la toma de decisiones. A veces pensamos que la toma de decisiones es, pienso de esta manera y así debería de tener claro yo que en las técnicas, lo procedimental me permite tener una mayor efectividad, me permite tener una mayor eficacia. De lo contrario, haré en este caso lo que muy bien tal vez me parezca, pero eso no me va a permitir ser efectivo, es decir, llegar en el tiempo, llegar a la meta establecida y por supuesto, no me va a permitir ser eficiente, es decir, el recurso que se me ha destinado, utilizarlo de la mejor manera. Entonces haremos una conferencia, igualmente que lo hemos hecho anteriormente, compartiré con ustedes en este caso la conferencia y luego pues pasaremos listas y me encantará el poder escucharles al momento de pasar listas, ¿con qué se queda usted? ¿Qué elemento es determinante al momento de toma de decisiones y resolución de problemas. En las relaciones interpersonales ocurren dos hechos. El primero es que muchas veces queremos evadir la toma de decisiones. Y cuando evadimos la toma de decisiones, caemos en un problema muy profundo. Porque el evadir la toma de decisiones ciertamente traerá consecuencias nefastas. ¿Por qué? Porque alguien más la va a tomar por nosotros. ¿Por qué? Porque el suceso probablemente me va a producir hechos, procesos, en donde quizás no sea negociado ya el resultado, sino que sea un resultado reactivo a lo que yo esperaba. Entonces, déjeme un poco dentro de la ponencia el poder, en este caso, exponerles, presentarles, dirimir sobre lo que ahora nos acontece, que es la toma de decisiones. Ayer estábamos tempranamente hablando con un grupo de gerentes y decíamos que la toma de decisiones a veces quizás no gusta, pero son necesarias. A veces quizás las personas no les parecen algunas decisiones, no van a parecer, pero son vitales, son cruciales, son imperativas tomarlas. Por ejemplo, una decisión de tomar tanto personal para poder realizar una tarea es vital el generarla. Entonces, la participación nuestra en la técnica de toma de decisiones, en cómo resolvemos un problema, no es optativo, es imperativo. No es una opción, es algo que debemos hacer. Usted no hace, en este caso, caso omiso si quiere ir al baño, ¿verdad? Usted dice, ah, no voy a ir, ¿verdad? Y no pasa nada. No, habrá una consecuencia si no toma una decisión. ¿Por qué? Porque indudablemente, aunque usted no tome una decisión, va a haber un resultado. Alguien más lo va a tomar, su organismo va a responder, va a haber una consecuencia clara, directa sobre lo que se está haciendo. Entonces, la agenda de esta noche será, vamos a escuchar una conferencia de su servidor, presentaré en este caso la toma de decisiones y la resolución de conflictos. Estaremos navegando en esa ruta. Si usted en este caso tiene alguna duda, alguna inquietud en el momento de la exposición, por favor, le suplico, me pueda en este caso interrumpir, recordarles que es importante en este caso tener encendida nuestra cámara. Recuerde que es importante el poder cumplir con estas normas. Pasaremos lista al final de lo que es la conferencia, ¿verdad? Su servidor lo comparte y haremos un refuerzo participativo. Es decir, cada vez que yo le mencione su nombre, como lo hemos hecho anteriormente, usted dará un aporte, una retroalimentación de lo que se trató la clase, ¿verdad? Y eso nos va a permitir en determinado momento gestionar una participación mucho más clara y mucho más efectiva. Entonces, vamos a hacer lo mismo que hemos estado haciendo en las clases anteriores. Es decir, una conferencia, pasamos lista y cuando estamos pasando lista, entonces usted da una retroalimentación de la clase y nos permite, además de pasar lista, tener un refuerzo puramente de lo que es la clase. Toma de decisiones, ¿verdad? Y resolución de conflictos. Acompáñenme, por favor, para poder ver cuáles son aquellos elementos cruciales, vitales, imperativos, necesarios para tomar una decisión. Comparto en este momento la presentación que tenemos y para que podamos, en este caso, desarrollar de una manera más directa la toma de decisiones y resolución de problemas. Nuestro objetivo será conocer estos procesos de toma de decisiones y concentrados en tres aspectos. Y cómo esos tres aspectos pueden dar la luz de la resolución de problemas. Nuestra meta será describir estos aspectos en la toma de decisiones y la resolución de problemas para que al final tengamos una competencia. ¿Qué buscamos? Identificar estos factores para la toma de decisiones. Y por supuesto, queridos colegas, para la resolución de problemas. No hay mayor problema que no resolverlo. No hay mayor lastre que no tener la resolución a una problemática. En ese marco es que nos desarrollamos en esta noche. Déjeme entonces dar un poco un fundamento, ¿verdad? Herbert Simon hablaba, es un economista y un científico estadounidense reconocido por su trabajo pionero en el proceso de toma de decisiones, y él daba una definición muy agradable. La toma de decisiones se refiere a un proceso ciertamente cognitivo de seleccionar una opción entre varias alternativas disponibles. Es decir, aguánteme ahí un poco. Es un proceso en donde parte siempre la parte cognitiva, interviene el proceso del uso de la razón, interviene la parte afectiva, interviene todo lo que es el proceso en donde yo me veo involucrado, en donde yo me veo establecido. Y de ese proceso yo puedo tener opciones claras, alternativas disponibles. Si yo tengo alternativas disponibles es porque esas pueden ser opciones que me den respuesta a aquella situación que estoy yo enfrentando. Y él lo determina así, es decir, con un propósito de resolver un problema. Es que la toma de decisiones es eso, resolver un problema que me permite alcanzar un objetivo específico. Los objetivos específicos, ustedes saben que son acciones que le dan vida a un objetivo general. Son acciones directamente vinculadas y son lógicas. Por ejemplo, si tendríamos que vestirnos y colocarnos pantalón, zapatos y calcetines, por favor, usted guíeme. ¿Qué fuera lo primero que habría que colocarse? Si tendría que yo vestirme pantalón, zapatos y calcetines, ¿cuál sería lo primero que habría que colocarme? A ver, alguna persona que me guíe, por favor. ¿Cuál sería la primera opción que yo debería de hacer? Calcetines. Calcetines, ok. Me pongo los calcetines y luego los zapatos. No, el pantalón. Ok, ¿por qué no me puedo poner entonces? ¿Por qué no me puedo poner calcetines y zapatos? Dígame una razón por la que no podría usar. No le venta el pantalón. No, el pantalón. Entonces es un proceso lógico. Usted me dice, si usted hace eso, Marvin, probablemente a usted le faltan 20 para el dólar, ¿verdad? Entonces no está ocupando un proceso lógico. Entonces necesitamos procesos lógicos. Entonces lo mismo es en la toma de decisiones. Le están diciendo, tiene varias alternativas, no escoja cualquiera. Escoja aquella que sea lógica, aquella que sea sistemática, aquella que le provea una solución sostenible y que implique evaluar la información relevante que me están dando. Un problema que a veces tenemos es que no tenemos claridad de lo que es lógico y de lo que no es lógico. Por ejemplo, para algunas personas lo lógico es no tomar decisiones. No, voy a dejar que eso pase. Hay que tomar decisiones. Porque si no, pasan tres alternativas. Alguien las tomará por usted. Dos, el proceso, en este caso, se generará mucho más profundo. Y número tres, habrá una consecuencia mayor de la que usted esperaba. Eso es así. Y por eso es que ese señor, Herbert Simon, dice, implica evaluar la información relevante. Es decir, hay que ver qué consecuencias de cada opción vamos a tener y elegir la más adecuada. Mire, le voy a decir, esta es una teoría claramente establecida. Cualquier opción que usted escoge probablemente tenga, en este caso, consecuencias, pero hay unas que probablemente son profundas y algunas únicamente superficiales. Sobre ese esquema debemos trabajar nosotros. Por ejemplo, ¿qué será más importante? Mire, una lógica, y quiero que me ayude usted. ¿Qué será más importante? ¿Tomar agua, comer un pan o, en este momento, tomarse un café? Sea honesto. O honesta conmigo. Tomar agua. Tomar agua por el calor. Está muy sana, ¿verdad? La Coca-Cola me la están haciendo a un lado, ¿verdad? A pesar de que no nos paga el espacio, me la están haciendo a un lado. Y el pan, por supuesto, como carbohidrato, también, ¿verdad? Va acompañado. Entonces, la toma de decisiones son opciones lógicas. Van a haber consecuencias siempre, pero las consecuencias son mínimas. Y es por eso que nos lleva a tomar claridad sobre lo que deberíamos hacer, aquellos aspectos que son determinantes para la toma de decisiones. Por ejemplo, hay que medir cuáles son las consecuencias. ¿Usted ha medido las consecuencias del pan dulce que usted está comiendo en cantidades sustanciales de este día? ¿Se recuerda ese pan dulce que ha comido usted este día? Y las 5 bolsitas de azúcar que le echó al café, ¿verdad? Solo en una taza, ¿verdad? En algunos, ¿verdad? Algunos me dirán, no le eché azúcar, ¿verdad? No le eché azúcar. Hay que tomar en cuenta las consecuencias. Hay que tomar en cuenta las consecuencias de nuestras decisiones. Por ejemplo, usted no ha ido a hacer un chequeo donde el médico sobre ciertas áreas. Le han hecho un chequeo general. Normalmente el latinoamericano toma decisiones cuando ya es reactivo. Es que me duele aquí, iré donde el médico. ¿Y por qué no hacerlo antes? Las consecuencias de las decisiones son reactivas muchas veces. ¿Por qué? Porque las decisiones que tomamos tienen consecuencias directas en nuestras vidas y en el entorno que nos rodea. Entonces, lo primero que debemos medir cuando tomemos una decisión será cuál es la consecuencia de tomarla. Por ejemplo, ¿cuál es la consecuencia de tomar una decisión de ir al médico? Es sencillo. La primera consecuencia, Heidi, ¿cuál podría ser? Quizás pagar, ¿verdad? ¿Cuánto cobra un médico? Oriéntenme. 30, 40. 30, 40. Entonces usted dice, la consecuencia es pagar 30 o 40 y no me duele nada. Entonces estamos, en este caso, valorando la consecuencia de las decisiones. ¿Sabe por qué estamos mencionando esto? Porque una decisión bien pensada y bien fundamentada puede generar resultados positivos. Si usted toma decisiones inadecuadas, tenga por seguro que no va a haber, en este caso, resultados de los cuales debería usted de estar con tranquilidad. Por ejemplo, la decisión que usted ha tomado de estar en este curso es muy bueno. El solo cambiar de ambiente es trascendental. El solo tener la posibilidad de escuchar, de ver, de precisar elementos diferentes en nuestro ente cognitivo, en nuestra parte visual, en la parte de poder interactuar, es fundamental. Le reta, le permite, le establece las relaciones interpersonales. Pero sobre todo, la toma de decisiones lleva a consecuencias de las mismas en el peso de lo que nosotros queremos. Por ejemplo, si no va de un médico y lo hace reactivo, es peligroso y las consecuencias son profundas. Lo mismo con respecto al trabajo que usted está desempeñando. Si usted no desarrolla competencias que dentro de 2, 3 años, bueno, hoy ustedes saben que el ChatGPT en este caso se cayó, ¿verdad? Se cayó por completo, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque cada vez mucho más personas lo están utilizando, nos estamos metiendo en la inteligencia artificial. Harvard dice claramente en un comunicado este día que se cree que con un proyectivo de 2 años más o menos, algunos empleos van a desaparecer porque vamos a tener la inteligencia artificial. Las partes de ventas, ¿verdad? Pueden desaparecer, ¿verdad? Van a preparar a un holograma que tenga una información mucho más. Imagínense, un holograma no va a pedir permiso. Un holograma nunca le duele la cabeza. Un holograma no va al seguro social. Un holograma no tiene problemas para trabajar con Roselena. Un holograma no tiene problemas para trabajar con Marvin Alfaro. Un holograma no tiene problemas para trabajar en equipo con varias personas. O sea, ¿qué diferencias hay? O sea, un holograma no se va a disgustar porque Ana Claudia, en este caso, tome decisiones, ni porque Concepción Marina tenga claros fundamentos específicos, porque Norma Patricia, en este caso, tome, en este caso, decisiones que en este caso vayan directamente vinculadas con ella. O, por ejemplo, o que Nelson Edgardo tenga precisión sobre todos los hechos. Las consecuencias de las decisiones es el primer aspecto determinante en la toma de decisiones. Y eso me va a permitir a mí tener claridad sobre lo que hago, sobre lo que dispongo y, por supuesto, saber qué clase de resultados me esperan. Positivos, indudablemente, fuera lo mejor. Los aspectos determinantes para tomar las decisiones deberían estar orientados, establecidos, generados y, por supuesto, percibidos sobre lo que realmente para nosotros es valorado. Las consecuencias de las decisiones es el primer aspecto. El segundo aspecto es la eficiencia y la eficacia. Ya lo hemos hablado en la primera clase. La toma de decisiones eficiente y eficaz es esencial para optimizar el uso de los recursos. ¿Sabe cuál es el gran problema? Es que a veces decimos, vamos a llegar a la meta, sí, pero está ocupando malos recursos. No está siendo eficiente. La eficiencia tiene que ver con la forma en que yo utilizo los recursos. La toma de decisiones es cómo está utilizando los recursos, cómo los utiliza, en qué forma, cuál es el tiempo, qué es lo que ha tomado. Y si no hay eficiencia, usted bien sabe que no hay eficacia. Son los tres indicadores que la OIT dice que son inseparables: efectividad, eficiencia y, por supuesto, eficacia. Entonces, si usted de repente no toma decisiones basadas sobre el uso del recurso, la efectividad, es decir, llegamos a la meta, el establecimiento del mismo, entonces los aspectos se van a volver reactivos. Y cuando hablamos de aspectos reactivos, estamos hablando claramente de un espectro que de repente quizás usted y yo no vamos a querer tenerlo. ¿Sabe por qué? Porque al final, durante todo este proceso, si usted no es efectivo, no es eficiente y no es eficaz, usted tendrá que cambiar quizás de profesión. Usted quizás tendrá que reinventarse. Usted tendrá que hacer una reingeniería probablemente en todas las competencias, que es lo que a algunos nos ha tocado hacer durante la última década. Una reingeniería en competencias, en habilidades, en destrezas, para poder ser más eficientes. Eficiente significa el buen manejo de los recursos. Efectividad, poder llegar a la meta. ¿Está llegando usted a la meta? Esa es una de las tomas de decisiones que debe realizar. Y por supuesto, si usted no es un buen resolutor de los recursos y no está llegando a las metas, entonces la toma de decisiones está mala porque no está siendo eficaz. El desarrollo de las habilidades de liderazgo es importante. ¿Sabe por qué es importante? Porque si usted no toma decisiones, indudablemente no va a poder, en este caso, acompañar a la gente que le rodea, a la gente que está bajo su tutela. No hay peor cosa que tengamos personas que no puedan tomar decisiones y que de repente estén en puestos de liderazgo y que de repente usted tenga que decir, ¿y cómo vamos a hacer si mi jefe no sabe lo que vamos a realizar? En la manufactura, en la producción. Pero qué bueno cuando tenemos un líder que de repente nos puede decir, esto es lo que haremos, esto es lo que visualizaremos completamente sobre el proceso, esto es lo que vamos a ambicionar, esto es lo que vamos a desplegar. Mire, estos son los proyectos para el 2024. ¿Cómo? Sí, pero estamos en el 2023. Sí, pero nos estamos preparando desde ya para el 2024. Eso es lo que es una toma de decisiones, el desarrollo de habilidades de liderazgo, que de repente pueda tener la capacidad de analizar, la capacidad de tener conocimiento. Pero si no tiene conocimiento, no tiene capacidad de análisis, no conoce el ambiente, entonces, ¿cómo va a tomar una decisión? La toma de decisiones vienen por el hecho mismo de saber qué es lo que está haciendo. Y eso es un reto directamente que usted debería de tener. Es decir, la toma de decisiones es una competencia fundamental en el ámbito del liderazgo, queridos colegas. ¿Por qué? Porque los líderes efectivos deben ser capaces de evaluar situaciones complejas. ¿Sabe qué es una situación compleja? El evaluar el tipo de trabajo que están haciendo las personas que le rodean. Es que pobrecito, necesitan empleo. Son otros $20. Usted debe de evaluar, en este caso, la forma, el desarrollo del trabajo que está haciendo alguien. Debe de analizar la información que le está dando. Debe de considerar la perspectiva que está utilizando, a qué hora llega, cómo lo hace, cómo lo ve. ¿Y qué tal? ¿Cómo estás? Aquí siempre sobreviviendo. Quiere decir que tiene usted una persona bajo su tutela que únicamente está pasando Mientras la tormenta llega, está bajo la sombrilla. Un buen líder sabe visualizar ese tipo de gente y puede tomarse el tiempo de sentarse con él o con ella y decirle, oye, estamos en una situación en donde la perspectiva debe de cambiar y hay que tener una actitud diferente. Hay que tomar decisiones basadas sobre los mejores intereses de la empresa, sobre los intereses del talento humano, sobre los intereses de nosotros. Porque le voy a decir y no es que quiera ser patronalista, pero si a la empresa le va mal, a todos nos va a ir mal. Si la empresa se cae, nos quedamos sin trabajo todos. Y es por eso que necesitamos saber tomar decisiones. ¿Para qué? Para resolver conflictos. Marvin, ¿cómo puedo resolver un problema? Sabiendo qué clase de consecuencia se va a dar. ¿Cómo puedo resolver un problema? Bueno, tomo una decisión y veo si esa decisión va a adelantar el proceso, si va a anticipar, en este caso, un problema, o si ya lo tenemos, lo va a minimizar. No es lo mismo que de repente yo tenga a la fuerza a una persona y no quiero que vaya al Seguro Social, porque es la persona que es la recepcionista. ¿Pero de qué me sirve enferma? Mejor que vaya, que tome en este caso medicamento y que vuelva cuando ya vuelva va a ser mucho más, en este caso diligente para poder hacer. Es cuando resolvemos problemas, tomando en cuenta una decisión sobre su consecuencia. El segundo elemento es no olvidando la efectividad, la eficiencia y la eficacia. Es que si lo olvidamos, entonces no estamos evaluando los procesos. Los aspectos determinantes de toma de decisiones están basados para aquellos que realmente tienen conocimiento, para aquellos que tienen competencias de poder pararse y poder enseñarle, decirle, oye, no lo estás haciendo bien. Mira, te voy a mostrar cómo se hace este proceso. El problema es que el líder que tenemos muchas veces no sabe hacer el proceso. No lo sabe hacer. Y entonces están parados en el técnico. No sé si a usted le pasa, pero en las grandes textileras, normalmente hay personas que manejan ese gran número de máquinas, pero quizás el gerente general no puede manejar esa máquina y no tiene claridad de que tiene que estar una persona concentrada porque esa máquina que pasa con una guillotina puede cortarle las manos. La toma de decisiones tiene que venir con esas competencias. ¿Qué habilidades tiene usted? ¿Sabe qué es una habilidad? Es algo que usted hace todos los días y en la cual es muy bueno. ¿Qué es una experticia? Es algo en donde usted, además de tener esa habilidad, se ha vuelto experto. Usted junta una habilidad con una experticia y la une. En este caso, va a desarrollar una competencia. La competencia se adhiere, se toca con el corazón y por eso a usted le dicen que tenga competencias de trabajo en equipo. Es decir, que ya está en usted. No necesitamos gente, dicen algunas empresas, que tengamos nosotros que enseñarles a trabajar en equipo. La toma de decisiones debería ser una competencia que usted y yo deberíamos manejar a diario. Y es por eso que se vuelve crucial y trascendental. Muy bien. Qué gusto el poder ver a varios de ustedes. Siempre recordarles que es un honor y un privilegio estar con ustedes. Déjenme, por favor, entonces, el poder pasar lista y en este caso el poder escuchar una retroalimentación de parte de ustedes, con qué se quedan, ¿verdad? Con qué se quedan. Déjenme en este caso escuchar a Ana Claudia González Velázquez. Ana Claudia, de lo que hemos hablado en esta toma de decisiones y resolución de problemas, ¿con qué se queda, Ana Claudia? Fíjese que me quedo, buenas noches. Buenas noches. Todas las clases he ido aprendiendo y créanme que el siguiente día la aplico en mi trabajo. ¡Wow! No, ahorita, por ejemplo, cada vez que voy a hacer un speech de venta, ya lo recorté, lo reestructuré para ser efectivo el mensaje. Y me ha resultado, le voy a ser bien sincera. Pero hoy, con lo que me quedo, hasta la anoté, es que con tomar decisiones de aquí en adelante, lo voy a hacer basada en procesos lógicos, basándome y viendo las consecuencias. O sea, ya no... Lo que usted tocó el punto del ejemplo de la persona, ay, qué pobrecito, necesita esto, necesita lo otro. A veces uno hasta interfiere en los procesos personales de las personas. Entonces, estrictamente me voy a poner de meta que las decisiones que tome sean basadas en procesos lógicos y tomarlo en todas las áreas de mi vida. O sea, es lógico, qué consecuencia tiene, este proceso es, yo lo hago porque así estoy acostumbrada a hacerla, ¿verdad? Hay que modificar y yo sé que va a haber cosas que hay que transicionar, pero para eso estamos aprendiendo. Así que con eso me quedo, con empezar a tomar decisiones basadas en procesos lógicos. Mire qué interesante lo que Ana Claudia ha expuesto, ¿verdad? Y eso es un principio fundamental cuando nos estamos formando, el poder hacer una retrospectiva de lo que tenemos, ¿verdad? Cuando hacemos una retrospectiva de lo que tenemos y todos debemos hacerla, ¿verdad? Todos debemos hacerla todos los días. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué hago? ¿Sobre qué me baso? Y tiene razón Ana Claudia, ¿verdad? Es decir, eso es un aprendizaje de mejora continua. ¿Sobre qué elementos yo estoy en este? Yo le decía ahora a un grupo de gerentes, ¿cómo toma usted una decisión? ¿La toma inferencial? Es decir, de acuerdo a es que yo creo. Esa es una manera inferencial y esa es problemática. ¿Sabe por qué es problemática? Porque usted está ocupando la parte afectiva. Si ese día usted está con, en este caso, de mala disposición, puede tomar una decisión desastrosa. O si ese día, en este caso, la persona tocó a su corazón, puede tomarlo también de una manera inadecuada. Por eso debe ser técnica y profesional, como nos decía Ana Claudia. Y tiene razón, es decir, nuestras decisiones deben estar basadas sobre técnica, toma de decisiones para resolver problemas. Excelente aporte, Ana Claudia, muy gentil, sí. Realmente. Sí. Muy bien. Rosalena Salgado, ¿con qué se queda? Pues la verdad que es un tema importante. Todos los días se toman decisiones en las empresas, ¿verdad? Y sí me pareció interesante cuando habló de la eficiencia y la eficacia. Muchas veces tomamos decisiones y no analizamos si va a ser un reproceso, si me va a costar más que el proceso original. Entonces, tenemos que saber tomarlas, ¿verdad? Valga la redundancia, para evitarle costos adicionales a la empresa, porque la verdad que tomar una decisión nos ha pasado que en ámbito de despacho, en la bodega, de repente nos equivocamos, ¿verdad? En algo y se nos quedó un producto. Hay que regresar en el cliente, y muchas cosas que implican costos adicionales. Obvio, de repente son temas que no llegan más allá que entre nosotros, ¿verdad? Pero sabemos, de repente sabemos tomar las decisiones correctas primero para atacar las deficiencias, porque son deficiencias, y saberlas mejorar para que en un futuro no nos afecten. Como digo, definitivamente la toma de decisiones es el día a día en las empresas. Al menos en mi área, el tomar decisiones, ¿qué hago? ¿Doy esto o no doy esto? ¿Trae todos los documentos que se necesitan? Si no, obvio, no lo puedo dar. La verdad que tomar decisiones es un riesgo. Es un riesgo y también puede ser una oportunidad, porque puedo decir, ay, no, ¿para qué? Pero al final puede ser que ese sí en la decisión me ayude en algo. Qué excelente aporte que Roxalena nos ha dicho, medir también nuestras consecuencias, ¿verdad? Es decir, al decir sí, hay una consecuencia. También como al decir no, ¿verdad? El aceptar de repente un documento, ¿verdad? Nos puede cambiar la vida, ¿verdad? De repente eso, dependiendo del rol que tengamos, la función que tengamos, el trabajo que tengamos, ¿verdad? Eso puede establecerlo. Excelente aporte, Rosalena, muy amable, muy gentil, muchas gracias. Heidi Eugenia Salguero, ¿con qué se queda, Heidi? Buenas noches, muchas gracias. Realmente todas las sesiones son enriquecedoras, ¿verdad? En la toma de decisiones, tomar decisiones, como decía Ana Claudia, ¿verdad? Con lógica y a tiempo es súper importante, asumiendo las consecuencias y realmente que a veces nos enfrentamos hasta críticas, ¿verdad? Cuando tomamos ciertas decisiones y esto no debería detenernos, ¿verdad? Ante lo que nosotros queremos lograr, ¿verdad? En lo personal, cuando voy a tomar una decisión, si es con alguien del personal, ¿verdad? Uno se toma la molestia de entrenar, reentrenar, hacer todo lo posible para que cuando uno toma una decisión, lo haga con toda la seguridad y con toda la solvencia del mundo, ¿verdad? Y no arrepentirse, sino asumir consecuencias y aprender. Como que se le fue el audio, Heidi. Sí. ¿No okay. Me escuchan? Hoy sí, Heidi. Hoy sí. Bueno, les comentaba que a veces nos enfrentamos hasta críticas, ¿verdad? Cuando tomamos ciertas decisiones, pero que esto no debe detenernos ante lo que queremos lograr, ¿verdad? Incluso que cuando tomamos decisiones de personal, debemos hacerlo con toda la solvencia después de haber hecho nuestro mayor esfuerzo porque la situación se dé lo mejor, pero si ya no hay remedio, con toda solvencia, tomar la decisión a tiempo, como tú dices, para que no alguien más tome la decisión en nuestro lugar, ¿verdad? Entonces, y tiene razón, Heidi, porque si usted no la toma, alguien más la va a tomar, ¿verdad? Correcto, y para mí también es importante no arrepentirse de las decisiones, sino asumir las consecuencias y aprender. Pero no arrepentirse. Sí, es parte del liderazgo, ¿verdad? El asumir y tener, en este caso, la valentía de decir, tomé esta decisión y asumo la consecuencia, ¿verdad? Tiene razón. Excelente aporte, Heidi. Muchas gracias por ilustrarnos, porque tiene mucha razón, ¿verdad? Es un enfoque muy claro, muy preciso. Muy amable, Heidi. Muy amable por compartir. Concepción Marina, ¿con qué se queda? Me quedo con el muy importante conocer el concepto, ¿verdad? De la toma de decisiones, que es utilizar la razón lógica, porque muchas veces tomamos decisiones solo tomando en cuenta los hechos y no como todo lo que implica el tomar decisiones de una forma razonable. Ahí, y tomando en cuenta también los tres aspectos que usted mencionaba sobre las consecuencias, la eficiencia y el desarrollo de habilidades. Excelente, y tiene razón. Si tenemos fundamento, vamos a poder entender que es una decisión. Si no tenemos claro que es una decisión, indudablemente puede venir el menosprecio, ¿verdad? Cuando no tenemos fundamento, y usted sabe que en este caso Concepción tiene razón. La ignorancia es atrevida. Cuando se desconoce y hay ignorancia, eso es un paso riesgoso y difícil. No sé si a usted le ha pasado. Que hay gente que desconoce los procesos y dice, no, esto hay que hacerlo así, porque desconoce, porque no tiene fundamento. O eso, así digo yo que se haga y así se debe hacer, ¿verdad? Aunque no tenga la razón. Bien dicho. Muchas gracias, Concepción Marina, por el aporte, muy gentil. Gracias, trascendental el poder escuchar y nutrirnos realmente de cada uno de ustedes. Norma Patricia, ¿con qué se queda? Buenas noches a todos. Buenas noches. Yo me quedo igual, ¿verdad? Con los aspectos determinantes en la toma de decisiones. Creo de que diariamente nos enfrentamos a muchas decisiones, ya sea en lo personal como en lo laboral, ¿verdad? Y debemos de tomar en cuenta lo que decía Concepción, es muy importante, ¿verdad? Tener un fundamento. porque no se toman decisiones a la carrera, no se toman decisiones autoritarias, ¿verdad? Sino que hay que examinar bien el asunto, la situación para poder tomar la decisión, ya que al tomar la decisión vamos a traer consecuencias, sean positivas o negativas, que a veces no solamente las consecuencias nos abarcan a nosotros, sino a nuestro entorno, ¿verdad? A nuestros compañeros, ya sea en el trabajo, pues abarcan muchas personas, ¿verdad? Que pueden afectarles negativa o positivamente, entonces debemos de tratar la manera más objetiva para poder tomar las decisiones. Excelente aporte, sí, y creo que tiene razón Norma, ¿verdad? Una de las consecuencias es que a veces no la tomamos en cuenta, afecta todo nuestro entorno, ¿verdad? Afecta todo nuestro entorno. Excelente aporte, Norma, muy gentil, muy amable, gracias, porque nos ubica claramente sobre eso. Kenia Lisette Ortega, ¿con qué se queda, Kenia? Hola, muy buenas noches. Yo me quedo con que primero el tema de la eficacia y la eficiencia, porque si bien es cierto, todos nosotros tenemos procesos muy marcados en nuestra vida sistemáticamente, tanto en la vida personal, laboral, etcétera. Creo que es súper importante como para la toma de decisión las dos preguntas claves que nos podemos hacer. ¿Cuál es la consecuencia que eso va a tener, ya sea para mí o para las terceras personas que van a estar involucradas en la toma de decisión? Si tiene que ver conmigo, si tiene que ver con un área en específico, si tiene que ver con ciertos compañeros o incluso con cierto procedimiento que se puede estar teniendo en nuestra área de trabajo o en toda la corporación. Y la segunda es cómo voy a utilizar y optimizar los recursos que yo tengo en ese momento para tomar una decisión. Si va a ser una decisión asertiva o si bien puede tornársenos también una decisión no asertiva. Pero tener como la facilidad y también no sobrepensar la decisión, sino que ser específicos, congruentes, con lo que nosotros vamos a decidir y con lo que tenemos a la mano, los recursos que tenemos, para poder tomar una decisión eficaz, eficiente, con habilidades y competencias que puedan hacer crecer también, ya sea en nuestra área, nosotros mismos o a las otras personas con las que estamos involucrados. ¿Te cago? Tiene razón, Kenia, ¿verdad? Sobrepensar, no sé a cuánto les ha pasado, ¿verdad? Que a veces sobrepensamos las cosas, ¿verdad? Y hasta nos da insomnio, ¿verdad? Por sobrepensar, no sé a usted, ¿verdad? Pero a veces nos da insomnio de sobrepensar qué hacer con aquella persona que de repente tiene una actitud mala y no depende de nosotros, ¿verdad? Y a veces nos han dicho en algunos procesos, toma tú la decisión, si la incluyes, no la incluyes, y a veces qué difícil es, ¿verdad? Sobrepensar. Excelente aporte, Kenia, muy gentil, muy precisa, muy amable. Mirna Lisette Hernández, ¿con qué se queda, Mirna? Bueno, yo me quedo con lo que usted decía, que reto es igual a compromiso y que también es importante conocer las habilidades del equipo y eso me va a llevar también a tomar buenas decisiones en el caso que sean tomar decisiones en equipo para saber qué rol va a asumir cada uno de los miembros del equipo. Y como decía la conferencia de ayer, de que hay que tener, o sea, ir como aprendiendo más, no quedarnos solo ahí como enfocados en una sola cosa. Así voy a conocer cuáles son las habilidades que tiene cada miembro de mi equipo. Y algo muy importante que todos dicen también es de asumir las consecuencias. Sea consecuencia buena, pues que bueno, ¿verdad? Si es una consecuencia que lo que no esperaba, pues también asumirla, pero no quedarme ahí con lo malo, sino que buscar alternativas para sacar adelante el equipo o la decisión que tomé, lo que la empresa necesita para que todo marche pues de buena manera. Y tiene razón Mirna, ¿verdad? Hay que tomar decisiones y saber qué es lo que de repente vamos a tener como consecuencia. Las consecuencias en este caso hay que medirlas por el nivel de dos, y lo vamos a ver más adelante, por el impacto y la penetración. Impacto tiene que ver con cobertura, Penetración es hasta dónde llegó la decisión. Es decir, si de repente esa decisión que yo tomé afectó la forma de percibir los procesos de la empresa, o únicamente fue algo de momento, cubrió ciertos departamentos, pero luego en este caso desapareció. Lo vamos a ver más adelante, pero indudablemente es necesario e imperativo saber que la toma de decisiones debe ser un proceso lógico, debe de responder a una técnica, debe de responder a algo que no queda en mi inferencia, es decir, yo creo, no, veamos cuáles son los resultados, basémonos sobre hechos, basémonos sobre conductas, y eso es importante. Nelson Edgardo Sánchez, ¿con qué se queda? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, el tema pues es súper importante, interesante, cada día estamos aprendiendo, ¿verdad? Tratando de absorber, ¿verdad?, el conocimiento y a la vez ponerlo en práctica. Bueno, yo creo que estoy muy de acuerdo con el punto de que la toma de decisiones con razones lógicas y medir el alcance, ¿verdad?, de cada decisión que se va a tomar. Y también comparto lo que decía mi compañera por ahí, de que si toma la decisión, pues no es de pensar y pensar, ¿verdad?, porque la mente lo puede traicionar y poder ver otras alternativas o ver de otro punto de vista. Y a la vez, si se toma una decisión ya habiendo analizado, habiendo contemplado el alcance y la afectación de X áreas, pues uno es ser coherente, ¿verdad?, y poderla haberla tomado decisivamente y con eficacia. Muchas veces, bueno, en lo personal, ya es algo personal que yo manejo en lado de familiar o en el ambiente, en el medio ambiente, de que siempre cuando voy a tomar una decisión, siempre medito, no me tomo un tiempo para tomarlo, veo las cosas buenas y las cosas malas que voy a alcanzar a hacer, todo eso lo evalúo. Y muchas veces trato de tener alternativas. Si yo tengo una decisión, tener, como quien dice, el plan A y plan B. Incluso yo siempre he manejado eso, tener un plan C, porque no siempre las decisiones salen como uno quiere. Siempre hay cosas, hay variables que no encajan tal vez en las decisiones, pero igual, como decía en las compañeras ahí, Concepción creo que mencionó, uno tiene que medir el alcance y igual medir el recurso con el que uno tiene, y si en alguna decisión hay que reestructurarla ya en un sentido que la decisión no se alcanzó lo que realmente necesitaba, poder tomar recursos alternos para poder seguir con la decisión, pero poder tener como la capacidad de poder hacer que esa decisión pueda alcanzar el objetivo que se necesita en ese momento. Con eso me quedo, con lo razonable y ser conciso. Excelente, Nelson, ¿verdad? Excelente aporte. Muy gentil y tiene razón, ¿verdad? Hay que pensar muchas veces, ¿verdad? Inteligencia emocional, la veremos más adelante. 3 aspectos de la inteligencia emocional en las relaciones interpersonales, cruciales, vitales. Celina Lisette Arias, ¿con qué se queda? La verdad es que todo el tema es muy interesante, ¿verdad? Son bastantes aspectos que a veces en un momento determinado no nos da el tiempo para poder analizar toda la situación y poder resolver de la mejor manera. Pero sí, con lo que me he quedado es que en la toma de decisiones siempre hay que evaluar las situaciones, la información, y a partir de esto analizar las diferentes consecuencias, así como estaba diciendo el compañero. Tal vez él ya tiene identificado como el plan A, B o C, pero aquí tal vez ver las diferentes consecuencias que puede tener esa toma de decisión, ¿verdad? ¿Cuál, en algún momento siempre hay, como ustedes dicen, algún tipo de impacto, pero cuál es la que genera menor impacto, con cuál vamos a tener una mejor utilización de recursos? O sea, ver esos tipos de alternativas y cuál es la que en cierto aspecto nos va, si hay algún tipo de afectación, nos va a afectar en menor manera. Y también para esto, me quedo también con que lo que decían las compañeras del fundamento, que es permite tener el conocimiento, y ese conocimiento también nos da el carácter para poder tomar la decisión en algún momento que sintamos la duda o algo, pero el conocimiento siempre es lo que nos va a reforzar para mantenernos y llegar a tomar la decisión que en ese momento digamos que es la más adecuada, ¿verdad? Excelente, Celina. Creo que tiene razón, ¿verdad? Ha reunido ahí los aspectos de fundamentación, de las consecuencias, y tiene claridad en todo eso. Gracias porque nos ha esbozado cada uno de los aspectos, ¿verdad? Gabriela Córdoba nos escribe ahí y nos dice en el mismo orden, ¿verdad? La forma eficaz y eficiente, tratando de tomar decisiones de forma lógica. Es necesario. La lógica es algo que explicamos con un ejemplo tan absurdo, ¿verdad? Colocarse pantalones y calcetines y zapatos, ¿qué debemos hacer? Pareciera ser algo gracioso, pero mire, cuando nos enfrentamos a decisiones, a veces tomamos decisiones ilógicas, ¿verdad? A veces tomamos decisiones muy, muy de acuerdo a lo que yo creo, y debería estar de acuerdo al resultado, de acuerdo a la oportunidad de desarrollo de una persona. Y como Gabriela manifiesta, ¿verdad? Dependiendo de la problemática con la cual nos enfrentemos, y tienen mucha razón. ¡Wow! No sé si Nelson Antonio quiere aportar lo último. Mirna, mándeme. Mirna. Sí, estaba ahorita analizando algunos de los comentarios. Será bueno o mala práctica lo que decían como repensar la decisión, porque a veces dependiendo de la magnitud de la toma de decisión que vayamos a tomar. A veces hay decisiones que las podemos tomar al momento, pero hay decisiones en las que necesitamos tiempo, como decíamos en las otras charlas, ¿verdad? Que hemos visto, de que es necesario analizar el tema, o sea, ver cómo va a funcionar. Entonces, ¿será buena o mala práctica el repensar, digamos, la toma de decisiones? Las consecuencias que tengamos es la que de repente nos debería de guiar para tomar las decisiones, ¿verdad? Al tomar una decisión, recuerde las reglas de oro, ¿verdad? Nunca tome una decisión ni cuando esté enojado, ni cuando esté contento, ¿verdad? Nunca tome una decisión inferencial de acuerdo a lo que yo creo, porque probablemente en este caso va a cometer una injusticia para bien o para mal, ¿verdad? Entonces, yo le soy muy honesto, las decisiones deben ser técnicas, deben responder a resultados, deben de responder a conductas, deben de responder a principios, ¿verdad? Sí, pero es que es mi amigo, sí, pero el principio dice que tiene que pasar por un proceso. Si yo violo el proceso, entonces voy en contra de lo que ya está establecido. Y con respecto a lo que dice Mirna, pues las decisiones deben estar basadas sobre ¿cuáles van a ser las consecuencias? Si en determinado momento no medimos eso, entonces estaremos en serios, pero serios problemas, Mirna. Qué gusto el poder estar. ¡Wow! Se nos fue la hora. No puedo creerlo, ¿verdad? No puedo creer lo que se nos ha ido la hora, ¿verdad? Y qué agradable es escuchar. Yo me sorprendo de escucharles a ustedes porque indudablemente el aporte generoso de cada uno de ustedes es increíble. Es increíble porque reunimos a mucha gente con una experticia en diferentes ámbitos. Y escucharles es muy nutritivo. No sé si usted lo ve así, pero yo aprendo mucho escuchando a cada colega con una perspectiva muy particular y con una perspectiva muy propia, ¿verdad? Y quisiera agradecerles. Mañana hay un tema increíble. Revise, las grabaciones están en la plataforma, ¿verdad? Revise ahí. Creo que ya pudieron ver, ¿verdad? Algunas de las grabaciones están ahí en la plataforma. Por favor, cualquier cosa, estamos a las órdenes en lo que podamos servirles. Y puedo, de la respuesta de la pregunta de ayer, Concepción, dígame, a ver, Concepción, no, antes de que nos vayamos, a ver, diga, no nos vamos sin responderle, Concepción. Díganme, recuerde que este pobre viejo ya se le olvida las cosas. Ayer me dijo, mañana le doy respuesta. ¿Sobre qué concepción? Ayúdenme. Sobre la... Ya hasta se me... sobre los ejemplos de cómo, si las reglas están claras, cómo lograr que el equipo cumpla. Como era, ayer el tema era el desarrollo de los equipos. Sí, yo tengo tres respuestas a esto. Tiene que ver con el compromiso, ¿verdad? Tiene que ver con la cultura y tiene que ver con la educación, ¿verdad? Hay tres cosas que ahí no podemos negar. Por ejemplo, la cultura nuestra dice que la educación virtual es muy mala. Yo acabo de estar con un director de una parte educativa y él dice que no está de acuerdo, quiere todo presencial. No, el problema no es lo presencial, el problema es que no tenemos la cultura para poder, en este caso, sopesar. No tenemos el nivel educativo de autoexplorar, autoconocer, el buscar. Eso es parte de educación, es parte de la cultura y, por supuesto, del compromiso. Los compromisos se miran en hechos, en conductas, ¿verdad? Indudablemente, para poder dar una respuesta categórica hay que evaluar cada contexto, ¿verdad? Cada contexto tiene, en este caso, realidades, ¿verdad? Hoy estaba, en este caso, capacitando a un call center muy grande y le decía, evalúe de acuerdo a los contextos, pero sí tiene que ver con cultura, educación y compromiso. De acuerdo a esos factores, nuestra nación puede crecer en cultura, en educación y en compromiso. Hoy voy a quedar a media quizá, pero no la veo muy convencida todavía a Concepción con la respuesta de ahora, ¿verdad? Pero en este caso yo le doy ese síntoma. Cultura, educación y compromiso. Tres elementos. Ok, gracias. No, hoy sí ya le cumplí, hoy sí ya le cumplí. Un abrazo a todos, un gusto el estar con ustedes. Nos vemos mañana, por favor. Yo les espero, ¿verdad? Muy agradecido de poder aprender con ustedes y poder estar en esta aventura. Feliz noche, buen provecho con esa cena. Un abrazo. Gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias. Hasta mañana.